Así que esta era la primera ciudad. Parece una ciudad fantasma. ¿Qué ocurrió? Unos iluminados despertaron a 500.000 de personas cuando ni teníamos comida para nosotros. Y los colocaron en una ciudad hecha para 50.000 personas. Te puedes imaginar cómo salió. Gente hacinada en cajas, muerta de hambre alimentándose de su mierda como en las chabolas. Y sin protección para la puta anomalía. Las tormentas solo se cargaron a miles. Antes de las revueltas. Entonces, ¿los agitadores destruyeron este lugar? Nah. Lo que hicimos para acallarlos, eso fue lo que lo destruyó. ¿Esa es la torre? Sí, pero creo que el teleférico no va. Esos soldados tal vez sepan cómo funciona. ¿Qué coño ha sido ese ruido? Voy a dejar el motor encendido. Outrider, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Puedes explicarme la anomalía? Pues, resumiendo, no. La llaman anomalía porque no se puede explicar. Desafía las leyes de la física. Parece alguna fuerza esencial de la naturaleza de este planeta, electromagnética y gravitatoria. Pero también parece un sistema climático que obedece a reglas e incluso se puede predecir. A veces está despejado y otras llueve. Siempre llueve. Tengo teorías, pero el método científico depende de la observación, la hipótesis, la experimentación y, por último, la evaluación. El problema es que ya no hay a quién evaluar. ¿Por qué no supimos nada de la anomalía antes de aterrizar? Tuvo que aparecer en los reconocimientos. Te aseguro que este no es el mundo que nos prometieron. Todos los informes que volvían a la Tierra contaban lo mismo. Habían encontrado el Jardín del Edén. No un mundo que intentaría matarnos de toda manera imaginable. Ya teníamos la Tierra para eso. ¿Qué coño pasó? No lo sé.
Mi padre conocía este planeta como la palma de su mano. Estaba en el consejo científico que eligió este mundo. Obviamente, ocurrió algo durante los 67 años que pasamos dormidos en el hiperespacio. Algo cambió este planeta. Dime, doctor Zaeri. Cuidado. Esa es la última conexión vía satélite de Enoch. Me costó mucho encontrarla. ¿Cómo sabías qué buscar? Por mi padre. Mencionaba algo en sus notas. Tras aterrizar, se dedicó a buscar una señal. Mucho antes que nosotros. Fue el primero en enviar expediciones. Por entonces, yo solo era un crío. ¿Viniste a Enoch de niño? No había muchos niños a bordo de la Flores. Mi padre, por ser quien era, tuvo el privilegio de llevar a su familia. No sé cómo pueden aguantar aquí estos soldados todos los días. ¡Hostia puta! ¿Has visto el ganas de la próxima balanza? El teleférico a la torre de radio. ¿Funciona? No, los insurgentes lo controlan. La cabina está en su territorio. ¿Podrías probar a pedirlo, por favor? Creo que paso. ¿Qué hay del otro? No me la jugaría. Pasa muy cerca del volcán. ¿Está activo? Escupe lava de vez en cuando, pero hay algo más antinatural que merodea por ahí. Vale. ¿Qué es lo que pasa con el volcán? Sea lo que sea, ni los insurgentes se acercan. Aprendimos por las malas. Se ocultaba tras la niebla. Los arrastró por los barrancos, escupiendo fuego. No llegué a verla. Solo oí los gritos. Cuando trajimos el teleférico de vuelta, solo había sangre y cenizas. Así que, antes de poder usar el teleférico, debo encargarme del volcán. ¿Estás de coña? ¿Acaso quieres morir o qué? Tú dime cómo llegar allí. Oye, mutación. Soy la capitana Dunham. Hay un paso que lleva más allá de las montañas. Ahí fuera hay algo aterrador, sin duda alguna, pero no sabemos qué es. Solo se puede llegar a la torre de radio con los teleféricos. ¿De verdad necesitas ir allí? Me temo que es la única instalación con alcance suficiente. Si no puedo usar la frecuencia para encontrar la señal desde la torre, mejor apaga y vámonos. Bueno, pues ponte cómodo. Vamos a estar aquí un rato. Tengo una cita con un volcán.
¿Cómo pueden ser tan grandes? Casi toda criatura de este planeta con la que nos hemos topado ha evolucionado desde que aterrizamos. Ahora son antinaturales y letales. Lo que aún no sabemos es si se adaptaron a las condiciones hostiles de la anomalía o si la anomalía los transformó. ¿Qué cojones y qué más da? Tú no dejes que se te acerquen como para comerte y ya. Este sitio sí que es antinatural, sí. ¿Qué cojones hizo esto? Thank you.
capitana Dunham. He solucionado tu problema con el volcán. ¿Lo has matado? No. No me... Increíble. Daré la orden de que preparen el... Puedo verlos. Se me ocurren mil razones para no venir aquí. Mutación. Ojalá hubieras llegado hace meses. Quizá ahora sí podamos recuperar la montaña. Dime cómo poner el teleférico en marcha, capitana. Necesito que mi científico llegue a la torre. Claro. Pero hay un problemilla. El teleférico que controlamos no va a la torre. Va al centro de la base de los insurgentes. En cuanto llegues, los tendrás encima. Pero si acabas con los suficientes y retomas el control del teleférico de la torre de radio, enviaré a tu científico allí. Trato hecho. Oye. Lo siento, me sabe mal pedirte que hagas esto sin nadie. Pero después de lo que lograste en el volcán... Mira, tus hombres ya tienen suficiente. Yo me encargo yo. Grupos de dos y vigilaos las espaldas. Quiero visual en todas las coordenadas marcadas e informes cada hora. Ahí fuera hay algo de los símbolos, pero no sabemos qué es. Enloquece a la gente. Les hace mal por ahí y se pierden. Sí. Estoy cruzando para asegurar el teleférico hasta la torre. Bien, voy a recoger mi equipo. Espera. Antes tengo que ocuparme de una base llena de insurgentes. Poca cosa. Ya. Bueno. Ahí no te puedo ayudar. Intenta que no te maten.
Zaedi, aquí no hay más que monstruos e insurgentes, ¿verdad? ¿Por qué molestarse en luchar por estas rocas? Por la torre. ¿Entiendes por qué la construimos, no? Era nuestra última esperanza, el clavo ardiendo al que agarrarnos para encontrar la señal. Pero nunca funcionó. La anomalía interfería demasiado y sin la frecuencia era imposible de rastrear. Los insurgentes acabaron apoderándose de ella, masacrando a todos sin saber siquiera para qué servía. Esta montaña podría habernos unido a todos, pero en su lugar solo nos trajo más decepciones. Y aún así seguís intentándolo. ¿Por qué? Porque es mi deber.
antes de alcanzar la torre, tengo que despejar el puerto. El fuerte está despejado. Mejor me voy antes de que se reagrupen. Zaedi, estaba dándole vueltas a algo. ¿Nadie intentó sobrevolar la anomalía? Pues claro que sí. Hace tiempo, cuando aún teníamos cacharros que volaban. Y cayeron como rocas cuando los sistemas palmaron. No se puede pasar por encima de la anomalía, ni por debajo o de lado. Solo puedes esconderte en el barro y rezar para que... Dunham, veo la torre de radio. Que tu gente esté lista para coger el teleférico y mandar a Zaedi. Cuando des la orden, mutación. Aquí hay algo. Capitana,
He liberado el teleférico. Es tuyo. Outrider, si la frecuencia funciona, si la torre nos lleva hasta la señal, si podemos contactar con las flores. No hace falta que diga que esto podría cambiarlo todo. Paso a paso, Doc. Primero asegurémonos de que llegas de una pieza. Sí. Te lo agradecería. Espera. La señal. ¿Ves? Demasiado lejos. Con interferencias de la anomalía no hay coordenadas, pero tengo una dirección. ¿Qué pasa? Puede que esté en el bosque o incluso más allá. ¿Qué me ocultas? Nunca nadie ha vuelto del bosque con vida. Ya, me imaginaba que dirías algo así. Escucha. ¿Oyes eso? Hay algo en la señal. Sea lo que sea, no lo hagamos esperar. Jakub, prepara el furgón. Nos vamos dirección al bosque. ¿Bosque? ¿Cómo no? Conducir hacia territorio desconocido y respirar un hongo que licúa los órganos es algo que me apetece hoy un montón. Si me dieran una moneda cada vez que... ¿Qué tal si apagamos la radio un ratito? En la tierra encerrábamos a gente. El bosque. ¿Quiere arrastrarme de vuelta al bosque? ¿Me tomas el pelo? Joder. A empeorarlo. No, qué va, yo puedo. Pues tenemos problemas. Los insurgentes han tomado la cantera y la única carretera al este está minada. Solo pasaremos si hablamos con Corrigan, el gran mariscal de Ciudad Foso. Y no es famoso por su generosidad. Por suerte le he dicho a esa encantadora señorita que íbamos hacia el este y... No le digas a nadie a dónde vamos. Sí, no lo habría hecho, pero resulta que es la socia de Corrigan. Nos lo presentará si la ayudamos a llevar un... paquete. ¿Y qué tipo de paquete? Pórtate bien o pondré fin a tu patética vida. No es el fin hasta que se acaba. ¿Tú? ¿Quién eres tú? Chana. ¿Me voy hasta el culo del mundo y ni así consigo perderte de vista? Vete a empinar el codo, capullo. ¿Por qué no me sorprende volver a verte esposada?
Coño. Esa chica. ¿Es amiga tuya? Alguien de mi pasado. ¿Tiene motivos para odiarte tanto? Muchos. Voy a echar un ojo. ¿Dónde dices que estamos? En el paso de Roca Ruina, territorio del mariscal Cullen. La única parada entre Ciudad Grieta y Ciudad Foso. Toda la madera para las trincheras sale de aquí. Antes había árboles para parar un tren. Ahora solo queda barro. Esa mujer, ¿quién es? ¿Cómo está? Nos deshacemos de ella y seguimos a lo nuestro. ¿Eh? Se acabó. Creo que no será así. Vámonos. Preparaos, nos largamos. Por el camino. Tranquilo, Jakub. Me adelantaré y despejaré el camino. Quedaos atrás. A tus órdenes, líder. Eres mi esponja de balas favorita.
despejado. Sigamos. No intentarán repetir. No eran más que exploradores. Si no han alertado a otros de nuestra presencia, el ruido que has hecho sí. Zaidi, ¿qué puedo esperar del tal Corrigan? Es el gran mariscal de Ciudad Foso y la Cantera del Este. Si queremos llegar al bosque, tenemos que pasar por su territorio. Hablando del bosque, mi unidad estuvo allí y 20 minutos después de aterrizar, todos empezaron a vomitar una especie de lodo negro. Sí, pero descuida. Creo que tengo un plan. No quería volver a ver este sitio. ¡Eh! ¡Cierra esa bocaza! ¿Dónde encontraré a Corrigan? En el búnker. Le diré que vas para allá, aunque los tuyos se ven a la legua. ¡Las bestias! ¡Ya vienen! ¿Puedo unirme? No, Jack. Te necesito aquí, vigilando los vehículos. Claro, porque un viejo borracho va a asustar a un atajo de ladrones armados hasta los dientes. ¿Por qué nadie? Eres la mutación de Goodman. ¿Te ha enviado para intimidarme? ¿Es que no estáis en el mismo bando? Hoy
Solo quiero atravesar tu campo de minas, no quiero... Tu prisionera. ¿Qué ha hecho? Mi adivina predijo victoria. Mi gente cayó en una emboscada. Solo te dije lo que querías oír. No puedo controlar las putas visiones, te lo dije. ¡Déjate de gilipollas! Lucharemos mañana sin ninguna mutación. Se te va mucho la olla. Tienes a una mutación justo aquí. Lucharás con su gente mañana, ¿sí? Deja ir a la chica. No tengo tiempo. ¿Qué relación tenéis? Es como una hija para mí. Oh, espera, ¿tú? ¿Es tu hija? Nah, me tiré a su madre durante unos años y puede que a su tía. Está borroso. A mí este trato me gusta, mucho. ¿Quieren a la bruja e ir al este? Vale. ¿Tú sustituirías a Seth en combate? Espera. ¿Seth está aquí? Fue visto por última vez en la zona de escombros, cazando a uno de los tuyos. Iré en su busca. De acuerdo. El asalto es al amanecer. Si quieres a mi oráculo, espero que uno de vosotros esté aquí, o no hay trato. Ya, ya. Oye. Gracias. Si sales del furgón, te soltaré al volante. Mi querida mutación, así que has decidido seguir a Seth a las ruinas de la vieja zona industrial. Yo solía dirigir ese sitio. ¿Y? ¿Quieres recuperarlo o algo así? En aquel entonces era el corazón de nuestra industria, hasta que la anomalía lo dejó todo frito. Por si fuera poco, después el motor nos explotó en la cara e irradió la zona entera. Fue un caos. Arrastré a esa gente fuera de allí, los salvé, creé esta ciudad. Me vendría bien un aliado. Piénsatelo. No tengo nada que pensarme. Sí, ya lo sé. He hecho mucha mierda sobre Shira, pero... Mutación, por curiosidad, ¿por qué obedeces las órdenes de un humano y precisamente Shira Goodman? ¿Y si en vez de eso tú me das información a mí? Bailey dijo que Seth andaba tras otra mutación. ¿Quién era? ¿Crees que Seth habla de sus asuntos divinos con mortales? Él se ofreció a dirigir el asalto de mañana y luego se fue a cumplir una venganza personal. Me da igual siempre que uno de vosotros regrese para darme mi victoria mañana. Ya hablaremos entonces, Outrider.